Bueno, bienvenidos a este espacio del simposio de la Facultad de Psicología dentro del Congreso Anual. Vamos a hablar un tema bastante actual que nos invita a pensar en las generaciones futuras, ¿no? En los niños y niñas que van naciendo a partir de los avances genéticos. Cómo impactan estos avances genéticos en la reproducción, cómo impactan la formación de familias. Tengo hoy el placer de compartir este espacio con personas que tienen una trayectoria importante en este tema. No voy a exponer yo nada en particular, sino que simplemente voy a coordinar la mesa para no quitarles espacio a los expositores. Justamente lo que planteamos es este cruce entre lo que llamamos el avance de la genética y la cuestión del derecho a la identidad, que supone justamente a partir de las técnicas de reproducción asistida posibilidades de encuentros y desencuentros, posibilidades de gestar niños con gametos donados. También se abre la puerta a partir de los avances genéticos a la edición genética en células germinales. Digamos, son muchos temas diversos que surgen a partir de esta posibilidad que nos ofrece la ciencia y que impacta directamente en los seres humanos, ¿no? Los seres humanos justamente nos constituimos en tales a partir de una matriz subjetivante que es la familia, ¿no? Y de allí toma cuerpo también la pregunta por la identidad. A partir justamente de estas preguntas y de este proceso de subjetivación, es que algunas cuestiones que van surgiendo en este campo es, por ejemplo, qué derechos pueden ser afectados o cómo la ley o las normativas tienen que regular este campo. Por eso va a haber un especialista del ámbito del derecho, Mariana De Lorenzi. Por otro lado, ¿qué posibilidades técnicas genéticas abren la puerta a las posibilidades de ser y de estar en el mundo? Y si estas posibilidades técnicas suponen el arrasamiento de ciertas categorías, tales como las conocemos. Y para contarnos un poco de estos avances genéticos, hay un genetista invitado que es el doctor Ramiro Colabianchi. También, como les decía, el impacto en la subjetividad va a ser enfocado desde la perspectiva de la psicología y de la antropología social. Y para ello hemos invitado también a Estela Chardón, que además de ser una psicóloga, es una especialista en esta temática, y a Consuelo Álvarez Plaza desde España, que nos va a hablar también de la perspectiva de la antropología social. Así que bueno, todos estos aportes y reflexiones espero que nos ayuden por lo menos a abrir más preguntas. No sé si encontrar todas las respuestas. Bueno, le doy la palabra a Mariana De Lorenzi, acá tenemos un poco el currículum de ella. Como ven, es una doctora en Derecho, especialista en Derecho de Familia, docente de la Universidad de Rosario en la UCEL, y miembro también del grupo AFIN de la Universidad de Barcelona. Ha hecho estancias de investigación sobre estos temas, es decir, que se ha especializado específicamente en este tema de familia y niñez. Bueno, Mariana, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias por la invitación, por permitirme compartir este espacio, ¿no? Para reflexionar interdisciplinariamente. Desde ya avanzo que no va a haber, no sé si puedo compartir, Elizabeth, o... Sí. ¿Sí? Bien. A ver. Vamos.
¿Se ve bien? Sí. Bien, perfecto. Desde ya adelanto, como te avanzaba, que lo que decías de las respuestas se las voy a deber. Creo que en general vamos a traer sobre todo cuestionamientos sobre cuáles han sido los impactos que el avance genético ha tenido en el derecho a la identidad, ¿no? Desde la perspectiva jurídica. Y esta pregunta de cómo impacta la genética en el derecho a la identidad, precisamente nos lleva a pensar primero en qué es el derecho a la identidad. Por supuesto que yo, todos conocemos y sabemos lo que es el derecho a la identidad, pero sí me interesa, como primer paso, destacar que hace referencia al interés en sentido jurídico de la persona, a esta afirmación social de su propia verdad, digamos, ya que no se altere ni tergiverse ninguno de los elementos que, como bien saben, son cuantiosos, es decir, tenemos un sinnúmero de aspectos que hace al derecho a la identidad y por lo tanto al derecho a la identidad involucra un sinnúmero también de derechos en este sentido. Pero hay particularmente dos piezas que a mí me parece que encajan perfectamente cuando pensamos en cuáles han sido los aportes o cuál ha sido el impacto que ha tenido en el derecho a la identidad, a la genética, que son la filiación y los orígenes, ¿no? Y esto, estos dos aspectos vienen proclamados por los tratados de derechos humanos que en nuestro ordenamiento jurídico nacional ocupan el tope, el vértice más alto de la pirámide jurídica, es decir, baja la directiva toda la legislación. Y como ustedes conocen, o habrán escuchado hablar de los artículos argentinos de la Convención, ¿no? Los artículos 7, que habla precisamente de una de estas piezas, que es el derecho a conocer a los padres, decía, bueno, todo un lenguaje que requeriría ser actualizado hoy en día o leerlo de una manera más actualizada, y hacer cuidado por ello. Es decir, me trae la otra ficha para encastrar en el derecho a la identidad, que es el tema de la filiación y la vida familiar, imponiéndole a los estados que cumplan con dos garantías. Una, si se quiere, un poco más pasiva, ¿no? Esto de respetar, de no meterse, de no tergiversar, ¿no?, la identidad de las personas. Pero después también una actitud activa, que el estado responda con medidas suficientes y que sean conducentes a poder conocer, a poder formar y a poder recuperar en el caso de que hubiera una vulneración en la identidad. Desde esta mirada, desde ese bloque convencional que les comentaba, desde los tratados de derechos humanos, si bajamos a ver qué es lo que dice el legislador argentino, nos vamos a encontrar que este derecho a la identidad, en estos aspectos, está plasmado tanto en lo que es la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, la Ley 26061, y todas las leyes provinciales que la han ido siguiendo, y el Código Civil y Comercial de la Nación. La Ley de Protección Integral, en el artículo 11, habla específicamente del derecho a la identidad personal, de una manera muy avanzada, trayendo... Perdón, voy a desactivarle el audio a esta persona. No sé si puedo. Les decía, el artículo 11 de la Ley 26061 hace referencia al derecho a la identidad personal, estableciendo el derecho a conocer estos orígenes y también a preservar esas relaciones familiares de acuerdo con la ley. Y siempre desde la perspectiva del principio de igualdad y no discriminación por ningún tipo de condiciones, sea cuales fueran estas. Ahora, si nos centramos en el Código Civil y Comercial, también vamos a comprobar que este código, como decía mi querida amiga Nora Llovera, junto con Salomón, establece el principio de verdad y transparencia. En general, no vamos a entrar en clases de filiación al decir esto, en general, el Código Civil y Comercial establece el principio de verdad y transparencia, que esto obliga o exige estructurar jurídicamente todo lo que es el derecho que reglamenta los derechos humanos en materia de relaciones familiares con clara nitidez. Es decir, como dicen, la verdad histórica personal no puede ser presumida, estimada, diseñada, manipulada o ignorada. La verdad biológica, y acá entra, aun cuando fuere dolorosa, disvaliosa, inaceptable o rechazable, es el punto inicial de la construcción sana y genuina de la identidad personal. Es decir, como vemos, la verdad es el eje central del derecho a la identidad. Y esto se ve también en el código,
cuando establece que cualquier lesión en la identidad afecta a la dignidad humana y al menoscabar esta dignidad humana es merecedora de todas aquellas medidas de prevención, pero también de reparación de los daños que hubiera sufrido. Dado este primer paso que les decía para acercarnos un poco al reconocimiento del derecho a la identidad personal en el código, creo que sí podemos enfrentarnos a pensar cuál es el impacto que ha tenido la genética en el ámbito jurídico. Un primer impacto lo tuvo en la filiación por naturaleza, no voy a entrar en cosas que desconozco y que seguramente Ramiro va a explicar con muchísima claridad. Pero sí contarles que la filiación por naturaleza se ha asentado en un pilar fundamental que es precisamente la verdad biológica. De manera que nosotros, esos orígenes, el conocimiento de esa verdad biológica, nos conduce o nos permite, por un mismo camino, llegar a la determinación de la filiación de esa persona. Es decir, si existe ese vínculo biológico, nadie puede escapar de él. Tiene que hacerse responsable jurídicamente por ser progenitor o progenitora. Sobre todo en materia, lo veíamos con los progenitores. Ahora bien, si no existe ese vínculo biológico, porque el que aparece como padre legal no es quien tiene un vínculo biológico con esa persona, o bien esta filiación está sin determinar, solamente hay una filiación materna, en esos casos el legislador nos trae como remedio las acciones de filiación. Es decir, tanto las acciones para determinar como también las acciones para desplazar a una persona del lugar jurídicamente que ocupaba como padre o como madre y emplazar a quien presente ese vínculo biológico. Y acá es donde entra en juego la prueba genética. La prueba genética ha tenido un valor fundamental. Ha provocado, yo creo que, un cruce muy importante con el derecho, en el sentido de quitar protagonismo a lo que era un sistema rígido, cerrado, ¿no? Que justamente en el año 85, con la ley 23.264 de filiación, y en el año 87, con la ley de Banco Nacional de Datos Genéticos, incorpora las pruebas genéticas. La ley 23.264, que reforma el Código Civil de Vélez Sarsfield, trae la posibilidad de una amplitud probatoria, estableciendo la posibilidad de recurrir a las pruebas genéticas, además desvirtuando de esta manera esa posesión de estado matrimonial que no podía tocarse ni cuestionarse. Y esto también es incorporado en la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos, en el sentido de determinar que la negativa a someterse a esa prueba biológica era considerada un indicio en contrario, garantizando de esta manera el acceso a los orígenes. Ya Aristóteles decía, todo hombre por naturaleza desea saber. Bueno, la prueba genética lo que viene a decir es que además puede saber, no solamente desea, sino que posibilita este saber. Sin embargo, hay casos en que los orígenes no nos conducen por el mismo camino a la filiación, sino que toman caminos separados. Y esto es lo que ocurre con la filiación por técnicas de reproducción humana asistida. El Código Civil y Comercial establece o reconoce estas dos fichas de identidad, de filiación y orígenes, diciendo que la persona que nace por trans es hija de la mujer de quien la dio a luz, mejor dicho, o de la mujer u hombre que consintió la práctica ante el centro de salud interviniente, desplazando cualquier posibilidad de que se establezca un vínculo legal con la persona donante, ¿no? Solamente tenido en cuenta este vínculo a los efectos de los impedimentos matrimoniales. Pero además de la filiación, también hace mención a los orígenes. ¿Y cuándo lo hace? Lo hace en dos artículos principales, artículos 563 y 564. Este artículo primero habla de del resguardo de la información. Dice que toda información relativa a una persona que ha nacido por TRA con gametos de un tercero debe constar en el correspondiente legajo base que se utiliza para la inscripción del nacimiento. Pero no solamente debe resguardarse la información, también se debe permitir el acceso a petición de las personas nacidas a través de las TRA, dice el legislador, puede obtenerse directamente del centro de salud toda la información relativa a los datos médicos del donante si fuera relevante para la... Ahí se dejó de escuchar. Se me ha silenciado. Además de esto, posibilita acceder
a la identidad del donante, acreditando razones debidamente fundadas ante la autoridad judicial competente por el procedimiento más breve que prevea la ley local. Dice Aida Kemmelmacher, que es justamente una de las hacedoras de este Código Civil y Comercial, quien se encargó de la parte de familia, que el derecho a conocer los orígenes en la reproducción asistida no se limita a obtener información médica, que se trata de un verdadero derecho a la información que incluye la identidad del donante. Es decir, me está diciendo, los orígenes hacen a la identidad personal, aunque no, y está claro, y volvemos a hacer la misma referencia a la filiación. Esto no está exento de complejidades. Primero me habla de razones debidamente fundadas. ¿Qué podemos entender? Esto abre todo un abanico de interpretaciones que ha llevado a algunos autores a decir no es suficiente con el derecho a conocer los orígenes, no basta con plantear el derecho a la identidad. Yo creo que se trata del argumento por excelencia, ¿no? Precisamente cuando los fundamentos que acompañan al Código Civil y Comercial dicen que se regula el derecho a conocer los orígenes de las personas, de los niños nacidos por TRA, que deriva de la noción de identidad como un derecho humano de considerable peso en la historia argentina. Si es un derecho humano con este peso, ¿cómo no vamos a poder entender que se trata de una razón debidamente fundada? Este derecho se le tiene que garantizar a todas las personas nacidas por TRA. Sin embargo, vemos que el legislador solamente habla de las, o piensa en las TRA con material genético de terceros. Es decir, está silenciando, olvidando o callando necesariamente algunas cuestiones que yo considero son de alegalidad, no de ilegalidad. De alegalidad en el sentido de que no está ni regulado ni prohibido, que es diferente a ilegal, ¿no? Y que son, por ejemplo, los supuestos de TRA caseras, las inseminaciones caseras que tienen lugar en el ámbito privado, la gestación por sustitución, la TRA post-mortem, las situaciones de pluriparentalidad que hoy en día tienen tanta presencia en el ámbito tribunalicio. Y otra de las cuestiones que no está exenta de complejidad es el resguardo de la información. Es fundamental, porque es lo que me garantiza ese derecho a conocer, ese derecho a la identidad. Es decir, primero tenemos que obtener esa información y es fundamental que el centro médico cumpla con ello, que la obtenga y que la resguarde, ¿no? Esto se tiene que incorporar al legajo base cuando se va a inscribir en el nacimiento en el registro, porque de esta manera también lo garantizamos. Es decir, si yo tengo un certificado de nacido vivo en el que consta la TRA, estoy habilitando el paso siguiente de la indagación sobre los orígenes. Sin embargo, no siempre se establece o se deja constancia de esto. Fíjense que en el 2016, en una noticia que se había publicado, se hacía referencia a que en el registro civil de CABA se habían inscrito 161 nacimientos por TRA, ¿no? Pero solamente en una sola clínica de CABA habían nacido 400. Y en todas las clínicas de CABA se recababan 1.970 tratamientos exitosos, y en Argentina 4.200. Evidentemente estos 161 no es un número real. También es importante no solo recabar, sino resguardar esta información. Y ya con esto voy, Elizabeth, te veo que me... resguardar esta información, ¿no? Y esto implica conservarla y actualizarla. Implica una implantación del registro único y una autoridad de control, ¿no? Y un cruce de información entre el registro que esté en el ámbito del Ministerio de Salud con el registro civil de capacidad de las personas. En definitiva, vemos que muy así, un pantallazo muy breve, nuestra legislación sí que ha dado un paso, yo creo que ha dado un paso en adelante, pero no basta, no es suficiente, porque fíjense que solo entre 2012 y 2019 encontramos estas noticias, y hay muchas más, en las que se habla de los 3 millones de personas, de 3 millones de argentinas y argentinos que buscan, que quieren saber su identidad. Y no podemos pensar que los tratados de derechos humanos ni la legislación es una mera declaración de buenas intenciones, ¿no? Hay que hacerlo real. Y acá el principal responsable es el Estado. Pero también necesitamos, para garantizar este acceso a la información, un cambio de mentalidad en la sociedad. Hay que justamente romper esos tabúes para quebrar el silencio, ¿no? Que es el que sostiene este no acceso a los orígenes. Solo así vamos de un compromiso que asume el Estado argentino, se va a hacer realidad. Porque antes o después el silencio habla y la verdad siempre sale a la luz, ¿no? Y es necesario darle voz a ese silencio. Porque de esa manera se pueden despejar dudas, se pueden enfrentar miedos. Es, en cierta manera, un volver a nacer.
no solamente es el deseo o el poder saber, es un derecho, y es un derecho humano y fundamental. Es un derecho a descubrirse para finalmente poder construirse. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Mariana. Muy claro, y abarcaste todo el panorama en casi 15 minutos. Hermoso, hermoso. Bueno, quisiera darle entonces la palabra al doctor Ramiro Colabianchi, que como les decía es médico genetista, pero que además se ha especializado en todo este tema del derecho a la identidad. Así que le doy la palabra a él para que nos dé un panorama médico del asunto. Bueno, ¿cómo les va? Buen día a todos. Ahora voy a compartir la pantalla para que no vista, ¿no? Bueno, yo voy a ser un poco más general, no me voy a quedar solamente en la cuestión de la identidad, en los tratamientos de fertilidad y con esta sustitución de identidad que se genera también en lo que acaba de decir Mariana, esas noticias de los 3 millones de argentinos, que es un número del que voy a hablar en este momento, para hacer justamente este aporte que hace la genética y la ciencia para que se puedan resolver de otra manera. Es un dato más, un factor más para llegar a la verdad de la que hablaba Mariana. Necesitamos el estado, la documentación y el ADN, que tiene esta información que es lo más inviolable que hay en todo este tema. Entonces, ¿quieren que se cambie? Bueno, de esto no me voy a meter a decirlo yo, es la introducción que uso siempre, es la identidad lo que nos hace diferente. Lo que sí puedo agregar que sabemos en genética, y después voy a hablar un poco de la epigenética, que esta identidad es dinámica, todo lo que va haciendo el medio ambiente con nosotros nos va identificando, y además deja huella en las generaciones posteriores, o sea, nuestros descendientes. Entonces vamos a ser únicos, seguramente, no solamente con lo que traemos de nuestros ancestros y el origen, sino a partir del nombre y el apellido que tenemos, que desde ya en las personas que se sustituye la identidad. Recién estaba leyendo con este tema de la muerte de Maradona, una persona que lo fue a saludar, que era una persona de la calle, que fue encontrado en la calle de chiquito, no sabe su fecha de nacimiento y no sabe su nombre real y se hace llamar José. Bueno, esto justamente es lo que pasa, ¿no? Y el aporte de la genética para definir con certeza, no siempre, pero con certeza, un origen. Hago un repaso rápido, porque seguramente no todos los que están en esta audiencia han escuchado otras charlas, pero los que sí, soy un poco repetitivo, de qué manera se transmite la genética, de qué manera tenemos esta información heredada de nuestros ancestros. En principio lo que conocimos es esta cuestión de los genes que se van transmitiendo a partir del trabajo de Gregor Mendel, por eso se llama herencia mendeliana, y hay dos grandes formas importantes, y después las menos frecuentes, pero las más frecuentes son la herencia dominante, que es cuando un gen tiene una característica, se va a expresar a pesar de lo que pase en el otro gen, porque recibimos, nosotros tenemos dos genes, uno recibido de cada progenitor. En el caso de la autosómica recesiva, para expresarse esa característica o esa enfermedad, necesitamos de los dos. O sea que en las familias de nuestros ancestros, de nuestros padres, tienen que estar ese mismo gen con esa característica. Y después, este tipo de herencia, que son las que están ligadas al traspaso de generación en generación directa, tenemos aquellas que están ligadas a los cromosomas sexuales, y la más estudiada es el cromosoma sexual X, no tanto en el Y, y la herencia mitocondrial, que es dentro de las células, tenemos una partecita muy pequeña que tiene muy poco ADN, pero que también es importante en la transmisión de rasgos y de enfermedades según esté no alterado o alterado. Voy rápido para no perder tiempo. Y el tipo de herencia que finalmente se termina estudiando cuando aparece esta palabra que les dije antes, que es la epigenética, que es el factor medioambiental en cuanto a cómo reacciona nuestra información, es la aparición de esta definición de multifactorial. La gran mayoría de las enfermedades más comunes del ser humano tienen herencia multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que son varios genes, pero que se tiene que sumar el medio ambiente. Todos los que estamos en este momento escuchando a cada uno de los que vamos a exponer, o los que están exponiendo, tenemos una predisposición, y el medio ambiente es el que termina disponiendo.
Esto es lo que estudia justamente la epigenética y es lo que yo decía antes, nos termina dando identidad. ¿Qué quiero decir? El famoso genoma es como una partitura única que es inviolable, digamos, de alguna manera. Lo que sí va a pasar con el medio ambiente es que va a encenderse o apagarse. Son diferentes directores y diferentes músicos interpretando la misma partitura. Y acá está lo que acabo de contar, así que vamos a pasar esta diapositiva rápidamente. En cuanto a qué pasa, ya sea por tratamientos de fertilidad con gameto donado, y aquellos individuos en los cuales no lo han sabido y no quedó registro, que es un poco lo que hemos hablado en otras charlas, y por decirlo de alguna manera, la lucha que tenemos con esta cuestión de llegar a la verdad, y que quede registro, de qué manera se hizo el tratamiento, y yendo un poquito más allá, de quiénes son aquellos que han donado los gametos para que ese individuo tenga derecho a conocer su identidad, voy a entrar justamente en esta cuestión de qué tipos de estudios tenemos. Ya Mariana habló del banco de datos genéticos, voy a repasar un poco esa historia para llegar a contar que también tenemos otros estudios actuales que nos pueden ayudar a conocer aquello que algunos seres humanos se encargaron de ocultar. Entonces, sabemos que cada uno recibimos 50% de nuestros padres, pero como ven en este dibujo, nosotros si vamos a esta última generación, espero que se vea la flechita, esta última generación, fíjense que son parches de las generaciones anteriores. Tenemos, no con certeza del 100%, pero estimado que hay dentro de nuestra información hasta 5 generaciones seguro. La 6ta generación está en discusión si hay o no, así que 5 generaciones han dejado huella en cada individuo. Y tenemos 22 pares de cromosomas que le llamamos autosómicos, que son los pares de cromosomas no sexuales y están numerados. Y el último par es el que nos va a permitir seguir línea paterno-materna. Cuando vemos el sexo masculino, vamos a seguir el cromosoma Y, que los hombres le van a heredar a sus hijos del sexo masculino. Y ese ADN mitocondrial del que hablé lo transmiten las mujeres, por lo cual vamos a poder seguir la línea materna de un individuo. Esto para que hagamos un poco de conciencia de qué significa esto de que todos podemos compartir y que los estudios ancestrales tienen mucha utilidad. Voy a hacer un ejemplo. Si volvemos hacia atrás en el año 400 años, aproximadamente son 25 años cada generación, si hacemos una media de que cada uno tuvo hijos a los 25 años, cosa que ha cambiado actualmente, La maternidad y paternidad se postergó, y son aproximadamente 64 generaciones, tendríamos que tener cada uno de nosotros, los que estamos acá, 18,3 trillones de ancestros puros, cosa que sería imposible porque no había ese número de individuos en la población mundial, ni las hay en este momento, ni las hay sumando toda la historia, por lo cual es innegable que todos tenemos ancestros en común, por lo cual me voy a algo que una cita de Carl Sagan que dijo que todos somos primos. La forma de contar que tenemos ancestros en común y no importa en qué generación es decir que somos primos. Por eso las relaciones de primos, se habla de primo en primera generación, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces esto sería un árbol genealógico muy grande, en la cual si nos vamos a la última generación y vamos recorriendo hacia arriba, los ancestros más antiguos tienen un punto en común con todos estos que están. Y seguramente estos individuos que vemos en esta última generación ni se conocen o pueden hasta vivir en diferentes lugares ya desde varias generaciones. Vamos a la historia argentina y el que pasa, y que esto se suma a mi trabajo dentro de la genética de la reproducción, se cruzó con la genética y la genética de la identidad. Entonces esto de estar en la lucha de tratar de llegar a la verdad, empieza porque conociendo las historias de esta gente, que voy a hablar ahora, entiendo que lo que estamos haciendo con los tratamientos de fertilidad y los gametos donados, también puede tener incidencia en la historia y la identidad de muchos seres humanos. En Argentina hay una estimación de que son 3 millones de personas las que tienen sustitución de identidad, no por tratamiento de fertilidad, sino aquellos que han sido apropiados, que es la forma de hablar de la adopción ilegal. Y todo esto empieza en nuestra historia con un poco más de conocimiento, porque antes, ¿qué pasaba? Se los dejaba en la calle, o se los podía dar a familias conocidas, que eso puede seguir sucediendo, pero frente a la aparición de
una casa de un orfanato, que se llamó la Casa de los Niños Expósitos, en 1779, se dispuso de lo que se ve en esa imagen, que es una cuna que es giratoria, en la cual se depositaban a los bebés, la cuna se giraba y había alguien que los recibía de adentro de la casa, y después había familias que no podían tener hijos que iban a buscar esos hijos en ese lugar. Se tomó como una cuestión de caridad, sin darle el valor que significaba estar sustituyendo la identidad. Pero bueno, esa práctica después se fue cambiando, terminó en algún momento siendo un negocio, y la cuestión de la sustitución de identidad no solamente se hace por caridad, sino también se hace por negocio, cuestión que el Estado sé que está haciendo intento por cambiar, pero que todavía, como dijo Mariana, no alcanza, no solamente en la cuestión de los consentimientos y los registros totalmente de fertilidad, sino en la vida en general. Lo que voy a hacer ahora es una comparación un poco técnica para que se entienda de qué manera el ADN nos puede ayudar a identificar a las personas y encontrar familiares, ya sean cercanos o lejanos. En nuestro país tenemos un momento histórico muy importante que fue el periodo del proceso, a partir de lo que se conoció, de la entrega de bebés y de todo lo que significa la historia ya conocida, la aparición del banco de datos y en realidad un hito histórico a nivel mundial científico, que es esta cuestión de la abuelidad, como al haber desaparecido una generación y las abuelas están buscando a sus nietos sin tener el ADN de la generación intermedia, aparece esta cuestión de poder saber si con nuestro ADN podemos identificar generaciones salteadas. Bueno, el Banco Nacional de Datos Genéticos tiene una importancia innegable. Técnicamente, lo que se hace es lo mismo que se utiliza para hacer un estudio cuando vienen dos personas a identificar una relación de filiación, ya sea de paternidad, de hermandad, de media hermandad. Se estudia una pequeña porción del ADN, que se llaman STRs, es una porción que tiene una repetición muy, muy, muy baja, y eso hay que hacerlo entre dos individuos. Si nosotros queremos cruzar a más individuos, eso tiene un tiempo operativo más largo y un costo mucho más alto. Entonces lo que estamos es cruzando a una persona que tiene dudas de su identidad con cada uno de los otros y de a uno. Eso es lo que pasa. Entonces si no identificamos entre ese individuo y aquellos que nosotros hemos investigado y pensamos que pueden llegar a ser parientes, podemos negar una relación biológica entre esas personas. Con el tiempo aparecieron estos estudios que se llaman estudios ancestrales. El inicio y quienes los diseñaron, los diseñaron con una cuestión más lúdica, cultural, que por la cual hoy tiene utilidad y sobre todo para nosotros, porque eran aquellas personas que conocen su historia y que queriendo hacer su árbol genealógico, querían identificar de dónde venían sus ancestros, porque se lo habían contado, que venían de, como tenemos nosotros el crisol en nuestro país, o del Mediterráneo, Medio Oriente, o de Europa del Este. Bueno, estos estudios le dan respuesta a esas personas, porque mediante un estudio poblacional, identifica en nuestra información de qué origen son las poblaciones que fueron formándonos en nuestro ADN. Entonces podemos determinar qué porcentaje podemos tener que haya venido de Europa, cuántos hayan estado asentados en América. Bueno, estas son las imágenes. Pero bueno, quería llegar a este mapa para que vean de qué manera se expresa gráficamente un estudio como este. Entonces, a esta persona, con estos colores, se da cuenta que sus ancestros han pasado por todos estos lugares del mundo y han venido por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí puse algunos ejemplos de los laboratorios del mundo que lo hacen. El cruce es con una base de datos, voy a ir avanzando rápidamente, para que vean, la red de entrecruzamiento es mucho más rápida, más simple, menos costosa en tiempo y menos costosa también económicamente, ya sea para el individuo como para quien lo lleva adelante. Entonces, como dije antes, es un factor más en esta cuestión de la búsqueda de la identidad. No es el único, no es el que resuelve todo, pero la genética tiene esta cuestión de la inviolabilidad de la información, porque el registro genético no se puede violar, en cambio el registro documental sí. Por eso esta imagen es como para cerrar la charla.
el aporte que puede hacer la genética tiene mucha importancia, porque nosotros, obteniendo el ADN de la persona, cruzándolo con poblaciones diferentes, podemos saber el origen. Si en esos bancos de datos tenemos algún ancestro de ese individuo, podemos empezar a armar árboles genealógicos, que la documentación, si un intermediario entre esa persona y su información la fraguó, será muy difícil llegar a identificarlo. Por eso voy a apoyar las palabras de Mariana de recién, de que el Estado tiene que estar presente. Se está trabajando, hemos hablado en otras charlas el rol que tenemos los centros de fertilidad, sobre todo en la identidad de las personas que se hacen por tratamiento. Se está tratando de mejorar de qué manera los consentimientos de las parejas que pasan por tratamiento con gametos donados llega al Estado, para que ese Estado le asegure al individuo que va a ser registrado después de haber sido gestado por un tratamiento como eso, pueda tener derecho a esa información. Pero siempre vamos a tener como herramienta, y una herramienta muy importante, la posibilidad de obtener una muestra de ADN, conservarla, y que en el tiempo que vaya avanzando sea la herramienta que defina muchos, muchos, muchos casos, porque tenemos la historia de que en Argentina hemos mandado ya estudios ancestrales en los que he participado más de 1000, y hay casi 20 casos que han resuelto en contra de su identidad. Nada más, muchas gracias, espero después al final como para ida y vuelta de preguntas. Bueno, muchas gracias. Ramiro, muy claro siempre, y bueno, terminaste casi con esta frase de medicina mata derecho, ¿no? Es decir, frente al ADN no hay con qué darle. Vamos a ver qué nos aporta la psicología ahora en este debate. No sé si aporta, sino que ayuda a que se cumpla, esa es la realidad. Iba a decir lo mismo. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces la escuchamos a Estela Chardón, que va a dar su mirada desde la psicología, justamente de estas cuestiones vinculadas a los avances de la genética, el derecho a la identidad y el impacto que tiene en los seres humanos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Un lujo las exposiciones anteriores que ayudaron como para que yo pueda empezar a aportar una mirada desde la psicología. Como se notarán, soy la persona más vieja en este grupo. Hace muchos, muchos años que trabajo en esto, más de 25. Hace 25 años yo hablaba del derecho a la identidad de las personas nacidas por técnicas. La palabra donación actualmente, y desde la psicología es súper importante el lenguaje, la palabra donación está siendo seriamente objetada y discutida, entonces hablamos en general, o preferimos hablar de aportantes de gametos, porque no hay una donación, dado que hay una compensación económica de por medio. Y para, digamos, siguiendo lo que decía la doctora De Lorenzi, si hablamos de verdad, de honestidad en los vínculos, la claridad es central en el desarrollo de la identidad. Otro tema también que me parece importante decir es, bueno, si yo les estoy diciendo que yo hablaba de esto hace 25 años, ya no estamos hablando más de niños y de niñas, estamos hablando de adultos, es decir, personas que ya, no solo en la Argentina lamentablemente muy, muy, muy pocas, sino en todo el mundo han empezado a expresar su punto de vista, sus opiniones, sus deseos, sus necesidades. Justamente fueron esas personas las que en otros países han iniciado los procesos de modificación de la legislación. Yo coincido con la doctora De Lorenzi, la Argentina dio un paso enorme, enorme, se adelantó, lamentablemente se adelantó por la terrible experiencia de las personas desaparecidas. Es decir, pudimos dar este paso muchísimo antes que otros países, que con una tradición democrática, bueno, porque fuimos heridos, digamos, en la identidad de muchísimas personas, y esto fue gravísimo. Entonces creo que
Y acá empezamos, decimos, yo creo que realmente la ley es clarísima, no voy a insistir porque la doctora lo explicó perfectamente. Acá no estamos hablando, de solamente temas de salud, estamos hablando específicamente de identidad. Fíjense que lo que yo les decía, acá se usa la palabra donante, desde la psicología estamos desafiando este concepto, ojalá que en algún momento se modifique, bueno, así como en la Convención de los Derechos, que bueno, ahora se habla niños, niñas y adolescentes, pero en la Convención de los Derechos del Niño, porque esta es la idea, no poder, si la doctora Veronesi se ríe, pero esto muestra cómo esto es dinámico, ¿sí? Y permanentemente estamos en construcción y deconstrucción de algunos conceptos. Imagino que para el ámbito del derecho esto debe ser bastante difícil, ¿no? Y en el ámbito de la psicología también lo es, y en el ámbito de las ciencias sociales en general y su impacto en la sociedad, que era un poco también lo que señalaban, también es difícil modificar esta mirada. Es decir, que las personas... Que yo me voy a referir específicamente a las personas nacidas con el aporte de gametos de terceros, tienen derecho a conocer la identidad, es decir, conocer quién aportó esa gameta, independientemente de la filiación. Una cosa es la filiación, una cosa es el vínculo, ¿sí?, con sus familiares, y otra cosa es el contacto con esa persona que aportó. Yo a veces pongo un ejemplo, digamos, casi risueño. Digo, el doctor Colabianchi mencionó, bueno, qué importante es la epigenética, pero la epigenética en relación a las enfermedades, justamente él destacó varias enfermedades donde convergen los aspectos genéticos y ambientales. Yo cuando escucho la epigenética en receptores, muchas veces digo, ese es como el atajo a la elaboración del duelo genético o la aceptación de que mi gameta no está presente. Pero realmente cuando hablamos de formatos familiares diversos, es muy claro, es muy fácil, es obvio que alguna otra persona ha aportado una gameta para la construcción de esa familia. Estoy hablando de madres solteras por elección, padres sin pareja, parejas igualitarias, tanto femeninas como masculinas. El tema es qué pasa con las parejas heterosexuales, donde esto ya no es tan evidente. Entonces, desde la psicología, nosotros hace tiempo, no voy a ahondar, sabemos que los secretos familiares tienen un impacto en la identidad. Pongo algunos de los libros famosos, hitos, pero de esto hay muchísimo, hay muchísimas investigaciones, muchísimos trabajos, hay mucho elaborado también en relación a la adopción. Así que sabemos que estos secretos dejan huellas, dejan cicatrices, ¿sí? Y me estoy refiriendo de nuevo a las parejas heterosexuales. Porque cuando tenemos una madre soltera por elección, su trabajo va a ser explicarle, por ejemplo, que no hay un padre, que es una familia monoparental, que la gameta masculina la portó un hombre. A veces nos encontramos con el problema que las madres solteras por elección están muy dispuestas a hablar con les hijes sobre la persona que aportó la gameta masculina, pero cuando se recurre a una ovodonación, es decir, cuando hay dos gametas donadas, ya parece un poquito más difícil. Y entonces dice, bueno, pero no hace falta. Y ahí nos encontramos en la misma lógica del secreto, de la mentira, del ocultamiento que ocurre en las parejas heterosexuales. Y en las parejas igualitarias, bueno, también puede ocurrir que se necesite una doble donación. Es más difícil, generalmente siempre el aporte de por lo menos uno de los integrantes. Y el aporte de la gameta, digamos, de la persona del otro sexo, o el aporte de quien gestó y sostuvo este embarazo, es obvio en el caso de las parejas masculinas. Como hacía mención el doctor Colabianchi, bueno, la genética muestra que el silencio entonces ya no es una opción, ¿sí? Y también coincido con él, que realmente el origen de estos test fue casi un juego.
Lo que pasa es que en el mundo, aquellas personas que sentían que tenían interés y que no cuentan con leyes como contamos nosotros, si bien nosotros, como decía la doctora Lorenzo, tenemos una ley, pero está incompleta porque no tenemos los registros, ¿sí? Entonces yo digo, y como también señaló la doctora, bueno, existe el derecho también a reclamar. En la Argentina, la mayoría de las personas nacidas con aporte de gameta de terceros son de parejas heterosexuales, es decir, aquellas que justamente han silenciado el origen. Y por lo tanto se escuchan muy pocas o casi ninguna voz de las personas nacidas de parejas heterosexuales. O aquellas que conocemos dicen, bueno, yo no quiero hacer una demanda, no quiero hacer una presentación, no quiero hacer un reclamo. ¿Por qué? Porque no quiero dañar a mis padres, o a mi madre, o a ambos, porque saben que hay un secreto por medio y si ellos hacen una acción legal, comprometen a la familia. Entonces el secreto tiende a perpetuarse. Pero en el mundo, estos test pusieron en evidencia que en aquellos países donde se habla de anonimato, el anonimato ya no existe, de hecho ha caído. Y sin embargo, como decíamos, lamentablemente, el día de hoy todavía tengo personas que consultan, que se cuestionan si pueden o deben hablar con sus hijes en relación al origen, de cómo hacerlo, que tal vez es mejor esperar, que para qué. Y aparece a veces una frase que a mí me preocupa mucho, que es el daño. Dice, ¿por qué voy a hablar si le puedo hacer daño? Entonces nos preguntamos desde la psicología, ¿qué pasa cuando no está el propio ADN? ¿Qué pasa cuando no está el ADN de aquellas personas que tienen la filiación, que yo voy a reconocer como padres y madres? Y cuando uno habla, empiezan. Yo uso mucho el arte porque me parece a veces que explica más cosas que las palabras. Aparecen esto, quiebres, roturas, como un collage. Algunas organizaciones, como la Donor Civil Registry de Estados Unidos, pero que es una organización internacional, proponen, digamos, como parte del trabajo que ellos hacen, el objetivo de la organización es vincular a personas nacidas, donantes, que ellos llaman donantes, Donor Civil Registry, y reunir a las familias. Y yo creo que estas imágenes de alguna manera explican el tipo de conexión que sienten y que yo me pregunto si somos capaces de entender, si somos capaces de comprender, de escuchar como terapeutas, como psicólogos, como analistas, desde cualquier marco teórico que quieran verlo, a estos nuevos vínculos completamente distintos a los que estudiamos en los libros. Son vínculos nuevos, distintos, como decía el doctor Colabianchi, bueno, en definitiva somos todos casi como primos. Entonces las personas tenemos derecho a nombrar familia a quien queremos. Para terminar, yo creo que hay veces que es importante escuchar a quienes son adjudicadas por, digamos, justamente por estas fallas en los registros, por estas fallas en la ley. Vamos a escuchar rápido una parte de una canción que se llama Novum, de Kevin Stout. Kevin Stout es un joven nacido por donación de esperma. Novum es el nombre de la calle donde está el banco de esperma, en el cual, de Dinamarca, en el cual existen, Dinamarca tiene un doble sistema, donación anónima o abierta. Sus padres decidieron un donante anónimo. Y Kevin dice esto. The cover for so long
empty, desolate, a waste away in the bitterness, in the broken dreams which I always seek, my identity that you stole from me. What a nice design, Dr. Frankenstein. Strangers for so long, tell me where I belong. I'm not gonna fall in line. No, I'm not gonna wait this right. Muestra infinidad de emociones, lo hace de una manera artística, dice mucho más en sus imágenes, no importan las palabras, no importa que me digan, está en inglés, no entiendo lo que dice, porque no hay que entender las palabras, hay que entender lo que muestra con su voz, con sus expresiones faciales, con su expresión a través del cuerpo y de las imágenes, de las sombras, de lo que falta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Y sin más dilación le voy a dar la palabra ahora a Consuelo, que va a plantear un poco lo que es la perspectiva de la antropología social, ¿no? Como vimos, el derecho, la medicina, la psicología, y después vamos a retomar algunas preguntas que ya van apareciendo por el chat del intercambio. Bueno, hola, buenas tardes en Madrid. Perdonad la mascarilla, pero estoy en la facultad, que aquí damos clase presencial, y aunque esté en el despacho tenemos que utilizar la mascarilla, así que disculparme por taparme la cara, por ocultarme, por anonimizarme, ya que estamos... Bueno, voy a intentar compartir la pantalla para no tener que molestar a mi amiga Elizabeth, y bueno, pues por favor indicarme si es verdad que lo estoy compartiendo o no. ¿Sí? ¿Veis la pantalla? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto, pues entonces así mejor, porque si no la tengo a ella como colaboradora y no me parece. Bueno, en primer lugar... ¿Sí? Se ve, ¿no? Sí. La presentación, vale. De acuerdo. Bueno, pues en primer lugar estoy muy, muy contenta de estar aquí con mis amigas y amigos argentinos, en primer lugar, con los que comparto muchas cuestiones de proyectos, y sobre todo porque el tema me parece fascinante. O sea, realmente me parece un tema muy acertado
que nosotros desde la antropología lo trabajamos como un icono cultural y es lo que me permito bueno, compartir con ustedes. Bueno, en primer lugar, me imagino que ya lo han comentado anteriormente la compañera, pero si no, decir, bueno, pues eso, que las nuevas tecnologías biomédicas reproductivas están reconfigurando las nociones de uno mismo, de parientes y de la comunidad, ¿no? Nosotros trabajamos con conceptos como ciudadanía genética desde la antropología, el concepto de biosocialidad y la ciudadanía biológica, de la que luego comentaré algunas cuestiones. Bueno, entonces aquí lo más relevante de estos tres conceptos es que hacen referencia a un ciudadano volcado prácticamente en su condición genética, o sea, como si toda su identidad girara exclusivamente en torno a la genética, cosa que entiendo yo que desde la psicología, o por lo menos desde luego desde las ciencias sociales como la antropología, consideramos que es un reduccionismo absoluto. Lo que sí es cierto es que la centralidad de los genes nos permite pensar, pues, cómo puede ser el desarrollo y el comportamiento humano, ¿no? Nos permite trabajar o entender el tema de identidad y de relaciones, y sobre todo porque la genética es, en el paradigma actual del discurso médico, pues permite que las técnicas de reproducción asistida, sobre todo el mercado de las técnicas de reproducción asistida, pues sea como una especie de fábrica donde procesar profundos deseos como es tener un hijo sano, tener un hijo con determinadas características, etc. Bueno, me parece relevante recordar a estos autores desde que ya alertaron en 1978, por ejemplo, Igitz, que decía que, bueno, pues que la medicina se había apropiado de, digamos, de nuestra salud, y esa apropiación estaba generando una iatrogénesis social en el sentido de bueno, pues que nos estaba provocando unas necesidades artificialmente creadas, que es lo que desde luego coincide absolutamente con lo que estamos trabajando en las técnicas de reproducción asistida. En 1993, Lippmann ya da un salto más y habla directamente de genetización del sistema sanitario. Efectivamente, o sea, en el sistema sanitario casi la mayor parte de las patologías giran en torno a la genética. En 1995, Ubar ya lo planteó mucho más extenso, no solamente en el campo biomédico, sino ya en el campo de, bueno, cuestión de toda la sociedad, y habla de la genomanía, ¿no? Como un estado social dominante, que los genes y, son, pues, no, pues construyen absolutamente todo y nos permiten casi justificar y explicarlo todo. Y por último, que es lo que, bueno, pues yo estoy ahora un poco trabajando, es el concepto de que en 1998 Carl Ruttmann hablaba de los genes como un gran icono cultural, más allá no solamente de la genomanía y de la genetización que ya abordaron los otros dos autores, sino que es muchísimo más amplio. Bueno, tenemos que recordar pues eso, que hace ya 41 años, ¿no?, que nació la primera niña por reproducción asistida. Y en el momento actual, pues se supone que más de 9 millones de niños han nacido en el mundo, y en Europa en concreto representan del 2 al 6% de todos los nacimientos. Entonces, bueno, pues eso nos permite pensar en que estamos ante un fenómeno evidentemente muy, muy numeroso. Bueno, yo lo que quería traer aquí concretamente es el concepto este que les decía de la genética como un icono cultural, y aquí traigo a un antropólogo, Maurice Godelier, que hablaba de que vender es operar, o sea, vender era diferente, ¿no?, a donar, y cómo la donación de gametos se convierte, pues, en una compraventa, según las palabras de Godelier. En concreto, lo que quiero traerles es la donación de semen, ¿no? Cómo la donación de semen, cómo se construye
todo el concepto de genético en relación al semen. ¿Por qué el semen? Bueno, pues en primer lugar, porque hay muy pocos autores que estemos trabajando ahora mismo este tema. En España creo, me parece poder afirmar que solamente estamos Ignacio Pichardo y yo trabajándolo de una manera, bueno, pues más o menos intensa. Y es un tema relevante porque hay un aumento efectivamente de las necesidades de la donación de semen por el aumento de la esterilidad masculina, pero también porque hay un grupo de personas que acceden a las técnicas de reproducción asistida y necesitan donación de semen, sobre todo pues el aumento de las parejas de mujeres y de las mujeres solas. Pero además hay aquí una cuestión que me gustaría señalar, porque Daniels, en el 2006, que es una politóloga feminista, planteó dos cuestiones muy interesantes, que cómo es que las técnicas de reproducción asistida y la sociedad en general estaban más interesadas en los bancos de semen que en procurar conocer o prevenir la esterilidad masculina, es decir, que cómo no protegíamos a nuestros hombres de todas aquellas prácticas que pudieran perjudicar su reproducción, y por el contrario se estaba, parece, como fomentando la idea de generar o de crear grandes bancos de semen, como dando por hecho que no queríamos reproducirnos con nuestras parejas, que no era importante y que teníamos otras opciones. Y sobre todo planteó la mercantilización del hombre, la mercantilización por parte de la reproducción asistida y la cosificación, y sobre todo desde la perspectiva genética, de los cuerpos masculinos. Bueno, aquí tenemos yo he trabajado, que ha hablado antes la compañera Chadón, del tema de Dinamarca. Nosotros hemos hecho dos trabajos de campo en el 2015 y en el 2017 en un banco de semen danés, y es muy interesante. En primer lugar, traigo aquí a colación para ver un poco el tema de la cosificación masculina. Bueno, estos son tres hombres no anónimos, que es decir, que son reales, que son donantes de semen. Y bueno, pues cada uno de ellos, bueno, pues indica una motivación para donar. Pero yo lo que quiero aquí señalar es cómo hacen los mensajes, ¿no?, del banco de semen, que son, como vemos, muy interesantes, porque apuntan directamente a la genética, ¿no? El cartel en danés, ¿no?, que dice, bueno, pues algo así, ¿por qué no compartes?, ¿no? Hola, guapete, o qué bien se te ve, ¿no? Comparte tus genes. Incluso un mensaje dirigido a las parejas de los donantes, que viene a decir, calma, calma, comparte a tu hombre. Como vemos, aquí la genética está de una manera muy, muy intensa, impregnando toda la publicidad del banco escandinavo. Y bueno, me interesaría también señalar que incluso a la hora de evaluar y seleccionar a los donantes, también aparece no solamente los fenotipos, sino los genotipos, ya lo que piden realmente las parejas y las mujeres solas es que tiene el semen que pueda repercutir en unos buenos hijos, ¿no?, a partir de ese donante. Y bueno, pues efectivamente el mejor semen es el que tiene una buena calidad, eso todos además presumen de tener el mejor semen, la mejor calidad espermática. Pero luego aquí tenemos también una segunda cuestión, que no solamente hay que tener un buen semen, sino ser un buen donante. Es decir, el buen donante es aquel que, bueno, cuyos antecedentes familiares, cuya genética es buena, y además es responsable con su estado de salud, y lo que se hace es clasificar a los hombres por, bueno, valores socialmente aceptados, ¿no? Pues estos son algunos de los mensajes que nos indicaban los profesionales, ¿no? Bueno, pues que es una persona tranquila, pies en el suelo, es guapo, bueno, en fin, como dando a entender que todos estos valores se iban a transmitir a los hijos, ¿no? A los
a los niños que nacieran de su semen. Y luego también muy interesante que, claro, un buen donante tiene que tener un buen semen y un buen semen solamente lo puede producir un buen donante. Entonces, aquí el tema de esa abundancia pues, exige un comportamiento y una fiabilidad, tiene que ser responsable, tiene que acudir a las citas y eso, claro, es muy subjetivo y dentro de esa subjetividad pues simplemente es el personal que atiende a los donantes y a las parejas quienes bueno, pues determinan que tienen una impresión favorable de ese donante. Bueno, otra cuestión que es interesante en relación a la genética es cómo gestionan la abundancia. ¿Qué quiero decir con gestionar la abundancia? Vamos a ver, estamos ante una sustancia que es fácil de obtener en principio, entre comillas, que además es abundante y que es barata. Entonces lo que tiene que hacer el mercado es convertirla en una sustancia escasa, en un objeto escaso y exclusivo, de manera que lo que pagas es esa exclusividad. Entonces tenemos varios tipos de manera de gestionar esa abundancia por parte de los bancos y de las clínicas, sobre todo de los bancos, para convertirlo en una sustancia de lujo, vamos a decirlo así, ¿no? Por la exclusividad. Y tenemos en primer lugar el donante exclusivo, que ya de por sí es muy llamativo, ¿no? Que te puedan asegurar que tiene un hijo, un número reducido de hijos, pero bueno, cuesta un dinero y bueno, pues fíjense aquí ya el donante exclusivo mundial, que esto es el colmo de los colmos, porque realmente es solo para ti, ¿eh? Exclusivamente para ti, y ese es solo para ti, pues nos recuerda un poco la performatividad del modelo heteronormativo, ¿no? Yo no comparto a mi hombre, los hijos solo quiero que los tenga conmigo. Y además este donante exclusivo cuestan las muestras hasta casi 24.000 euros, que estamos hablando del orden de un precio similar a la gestación por sustitución en Ucrania. O sea que no es ninguna tontería el hecho de que cueste más una sustancia exclusiva y de lujo. Y el semen premium, que este sí que existe en alguna clínica española, que es de fertilidad probada. Es decir, ya tenemos, te garantizamos que es fértil, lo cual pervierte el sistema de equidad en salud, ¿eh? Entonces, todo este mercado, digamos, está atacando la parte más sustancial de la donación reproductiva, que es la generosidad, el altruismo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, no sé cómo vamos de tiempo, Elizabeth, pero puedo... Ya vamos redondeando, si puedes. Sí, bueno, pues voy a ir muy rápido ya con esto de la genética como icono cultural, pero bueno, que hemos pasado de revelar los orígenes, ¿no?, al conocimiento y el contacto, y del contacto a las relaciones interpersonales, y de esas relaciones interpersonales a establecer una relación casi, casi de hacer familia. Bueno, la compañera anterior comentaba algo de que me ha parecido entender como que produce un desconcierto, ¿no?, el no conocer los orígenes. Yo no sé si esto está suficientemente investigado, porque no sé si realmente produce desconcierto genealógico no tener esa información, pero bueno, es interesante, al menos desde la antropología, el poder investigar, porque hemos investigado siempre lo de revelar los orígenes, pero no hemos investigado excesivamente lo otro. Y luego, bueno, pues claro, el tema del conocimiento y el contacto, lo que nos planteamos, voy un poco rápido, es que para tener ese conocimiento, si realmente levantamos el anonimato y queremos que tengan conocimiento los hijos, nos planteamos unos buenos registros. Pero unos buenos registros implica que siempre que se movilice el donante haya que tenerle localizado, ¿no? Lo cual casi estamos hablando de que puede haber hasta implicaría un cierto grado de responsabilidad parental. En el caso de los bancos de semen daneses, esto es posible porque ellos tienen que pagar a Hacienda por las aportaciones que reciben
de su donación de semen, con lo cual, digamos, ya su número de la seguridad social, diríamos en España, pues permite tener un seguimiento, pero el resto realmente es complicado. Bueno, esto es lo que tenemos ahora mismo en Europa, ya casi definido en los Países Bajos, que es un reconocimiento del donante como padre, llamándole padre, y formando además parte de la filiación. Y esta normativa holandesa está en vías de permitir que hasta 4 personas puedan formar parte de la parentalidad, digamos, del niño, del sujeto nacido, de tal forma que podrían existir 2 padres legales, una paternidad múltiple y 2 personas con autoridad parental, es decir, hasta 4 personas realmente reconocidas. Voy terminando porque me parece que también es muy interesante, dentro de levantar el anonimato, el tema de las fratrías, de los hermanos, ¿no? Como están considerándose hermanos de semen o hermanos de óvulos, y esas relaciones intergeneracionales, según se trabaja desde la antropología, creemos que son más fuertes incluso que la relación con el donante, y estas además son imposibles de controlar porque los hijos con más de 18 años pueden ya tomar las decisiones que consideren oportunas. Y luego también lo que es interesante, los trabajos de Norbis, que en concreto dice que, bueno, que ya hay que estar preparado para gestionar esta posibilidad del contacto de los hijos nacidos de donante con la propia familia del donante, y esto habría que avisarles, sean anónimos o no anónimos, es un impacto muy, muy fuerte. Bueno, esto no lo comento. Y por último, quiero concluir que, bueno, bajo mi punto de vista, bajo el punto de vista nuestro, de Ignacio Pichardo y mío, pues creemos que habría que investigar más sobre ese posible desconcierto genealógico, ¿no? De no conocer los orígenes, sobre todo trabajar con adultos, que es lo más, lo que nos puede abrir un poco más la puerta a este conocimiento, porque partimos de la base de que partimos de una base que yo no sé si puede ser o no lógica, que es que hay que conocer los orígenes genéticos, pero bueno, a lo mejor también podríamos trabajar esta otra perspectiva. Plantearnos también qué supone la multiparentalidad y cómo afrontarla desde la investigación de las ciencias sociales, y también interesante la familia extensa, si hay reconocimiento genético por parte de abuelos, tíos, etcétera, etcétera, hacia los niños nacidos con semen de donante. Muchísimas gracias y espero no haberme pasado excesivamente. No, estuviste muy bien. Bueno. De alguna manera me parece que el PowerPoint de Consuelo trajo también a colación cuestiones que ya estaban circulando antes, ¿no? En todos los expositores. Y me gustaría tomar o retomar alguna de las preguntas que ustedes fueron dejando en el chat, porque justamente me parece que hace como un hilván de las distintas cuestiones. Igual antes de pasar a las preguntas, yo pensaba en esta cuestión que había planteado Mariana al principio, de cómo la identidad se apoya en estas dos patas que son la filiación y los orígenes, y cómo de alguna manera en este modelo de los Países Bajos empieza a pegar, ¿no?, la cuestión de los orígenes con la filiación, ¿no? Me pareció muy llamativo esto de que ya se empieza a plantear un vínculo filiatorio con aquellas personas que aportan gametos, ¿no? Es casi un punto muy distinto de lo que estamos atravesando acá, ¿no? Elizabeth, ¿puedo hacer un comentario al respecto? Sí, cómo no. Los casos de pluriparentalidad que se dan, y que cada vez se dan más, tanto sobre todo en Europa, pero también en Argentina, porque ya
solamente este año ha habido como 4 planteos que llegaron a la justicia, no necesariamente tiene que ver con el vínculo genético. Los proyectos pluriparentales aluden justamente a lo que nosotros llamamos otra fuente de la filiación, que no es la fuente biológica, sino que es la voluntad procreacional, así le llamamos acá en Argentina, Consuelo. Entonces, muchas veces va acompañado de que el material genético lo aporte uno u otro, pero no necesariamente. Ha habido casos de pluriparentalidades por adopción, por filiación, por naturaleza, no naturaleza, mezclada con la voluntad procreacional. Entonces, lo que yo noto es que en Europa hay muchísimo, yo hice mi investigación sobre este tema en España, hay muchísima reticencia a quebrar o quebrantar el anonimato del donante. Y está el fundamento para quebrantarlo generalmente es parte un poco de esta confusión que suele hacerse de que implica un vínculo jurídico. Si hay algo que sí tenemos claro, yo no estoy de acuerdo con lo que decía Estela, que la ley es clarísima, a mí me resulta muy poco clara la nuestra, pero sí está claro que el donante de ningún modo tiene ningún vínculo jurídico, ¿no? Entonces, creo que estas dos fichas de filiación y orígenes no necesariamente tienen que encastrar en este tipo de formaciones familiares pluriparentales. Que haya pluralidad de aportes no necesariamente va a llevar a una pluriparentalidad. Y una pluriparentalidad, por decirlo de algún modo, no necesariamente va a apoyarse en los vínculos genéticos o gestacionales. Perdón, ¿puedo comentar, Elizabeth? Sí, cómo no. A ver, sí, claro, claro que sí, Mariana, que no es. Yo estaba hablando de la legislación holandesa que está planteando algo que están reclamando determinados actores, y en este caso, si los hijos nacidos mediante donación de gametos necesitan, precisan o quieren ese reconocimiento, que eso se pueda dar, no quiere decir que se tenga que dar. Pero ellos sí hablan de padre genético. En España, por supuesto, hay anonimato. La defensa es del anonimato es por muchísimas razones, pero entre ellas, concretamente, porque se piensa que van a dejar de poder, digamos, manejar y controlar los médicos el sistema, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, en España no hay duda alguna, ninguna duda. Madre es la que pare, tenga o no la carga genética. Y bueno, pues los donantes son donantes, ¿no? Donantes o trabajadores, si quieres, reproductivos, pero nunca intervienen en la filiación. Este planteamiento es el que se promueve en Holanda, porque en Holanda, digamos, son más sinceros que nosotros, que españoles, que argentinos, que italianos, que franceses, en el sentido de que por un lado queremos que reconocer esos orígenes y por otro lado les queremos tapar, ¿no?, esos orígenes. Entonces, de alguna manera, es eso lo que ocurre, pero sí, efectivamente, en nuestro país el anonimato es crucial. El caso de Holanda es muy, muy gracioso porque yo siempre que doy el tema de pluriparentalidades aparece, encontré una vez una noticia, ya hace bastantes años, ahora 2 o 3 años, que era 5 amigos van a tener un hijo en común, era la noticia del diario, y yo pensé que era algo anecdótico en ese momento, pero luego tuvo lugar una investigación, que es esta que imagino, Consuelo, la verdad es que la propuesta legislativa no la conozco, pero una investigación que se hizo desde el Estado sobre la situación actual de la filiación, de las relaciones familiares y filiales en la sociedad. Y una de las propuestas que eleva a partir de esa investigación es reconocer las familias pluriparentales, ¿no? Pero hasta un límite de 4, decía, que yo siempre lo compartía junto con la noticia, decía, bueno, acá uno nos quedó afuera porque era una tripareja, una trieja, digamos, y una pareja de mujeres, una trieja de hombres y una pareja de mujeres. Entonces lo limitaba a 4, pero también hay una diferencia ya con relación a nuestros sistemas, como el español o el argentino, desde lo legal, y es que no necesariamente la filiación va a acarrear la responsabilidad parental, ¿no? Lo que es el ejercicio de las funciones o de los deberes y obligaciones. Entonces acá a veces lo mismo pasa con los sistemas como en Estados Unidos, el common law, que son como figuras diferentes. Entonces, no siempre el hecho de decir, bueno, se lo puede inscribir, acarrea los efectos legales que acarrean nuestros sistemas.
¿no? Entonces complejiza aún más por ahí el paralelo. Sí, claro. Después aparecen algunas preguntas para Ramiro, más de índole médico o biológico, ¿no? Pregunta si los factores emocionales o los sentimientos pueden ser interpretados como medio ambiente que predispone al encendido o apagado de los genes. Bueno, acá estoy de vuelta. Antes de responder la pregunta, quiero hacer alguna aclaración, así lo hacemos ahora y no después. Como vieron, yo no me focalicé en los tratamientos de fertilidad. Estoy permanentemente trabajando con eso y quiero agregar una opinión. Primero, ahora estoy conforme con lo que hice, de no focalizarme en eso, porque sabía que tanto Mariana, porque ya hemos compartido varias charlas, o la postura que voy a llegar a tener Estela, por ahí lo intuía, pero se confirmó que estamos de acuerdo y que coincidimos en mucho. Se sumó Consuelo con su aporte, que realmente conocí hoy su lugar, y bienvenido también que hayamos podido exponer cada uno lo suyo. Y quiero contar un poco cómo es la realidad en los centros de fertilidad, que puede haber quedado. Me tomo 30 segundos. Hay muchas opiniones, como tantas hay en este momento entre todos los que estamos acá. Es muy difícil ponerse de acuerdo en cuanto a qué hacer. Esta semana estuvimos hablando con Gonzalo Carrillo, que es exdirector del Registro Civil de la provincia de Santa Fe, para tratar de generar desde el Estado un espacio donde los consentimientos, donde figura que el tratamiento fue con gametos donados, vaya directamente al Registro Civil y no sean los individuos que participaron de ese tratamiento quienes lo lleven, porque ahí está el problema que pasa en el camino y la decisión de cada uno. En lo particular, dentro de mi consultorio, habiendo trabajado con gente que sufrió la sustitución de identidad, yo le hago entender a la gente que la verdad cuesta desde el principio. Esos individuos la empiezan a tomar como algo parte de su historia y la aceptan de una manera totalmente diferente que enterarse cuando son más grandes. Esa es una postura y hasta ahí. En cuanto a la epigenética, todo el medio ambiente es importante. Y genera este encendido apagado de genes. Entendemos encendido apagado, a veces encenderlo es beneficioso, a veces encenderlo es perjudicial, a veces apagarlo es beneficioso, a veces apagarlo es perjudicial. Pero para que se entienda, en un momento fue todo muy biologicista, y cuando estaba marcado en los genes, hizo enemistar a los genetistas con psicólogos y psiquiatras. La epigenética nos amigó nuevamente, porque sabemos, y tengo también algunas charlas dadas en una clase que doy con técnicos de fútbol. Imagínense, mi charla justamente con lo que pasó ayer es si Maradona se nace o se hace, porque el medio ambiente en el cual nos educamos tiene mucho que hacer. O sea, piensen justamente, tenemos en Argentina dos ejemplos, que son Messi y Maradona, nacidos en familias diferentes y educados en lugares diferentes. Porque Maradona creció en Argentina y Messi creció en Barcelona. ¿Cuántas diferencias hay de su propia personalidad y lo que podrían haber sido cada uno? Y lo que si hubiera quedado Messi en Argentina, yo intuyo que no sería lo que es hoy. Y si Maradona se hubiera criado en Europa, tendría muchos rasgos diferentes a lo que fue. O sea que la cuestión emocional, sentimental y todo ese entorno también tiene que ver. Y está muy estudiado en dos poblaciones de Europa que han sufrido dos situaciones diferentes, una es un 30 años de hambre y el otro mucho tiempo de bienestar y de alimentación de buena manera. Cuando se invirtió la situación en generaciones sucesivas, y no en los hijos, sino en los nietos de quienes no habían vivido, la respuesta a esa nueva situación, o sea, quienes habían pasado hambre, a poder alimentarse de buena manera y tener una buena vida, fue con enfermedades inesperadas, obesidad, hipertensión, diabetes. Y a la inversa, aquellos que se habían alimentado muy bien, que poco estaba su organismo y su psiquis también preparada para pasar hambre. Y eso está muy estudiado y es lo que le dio la base a todo esto de la epigenética, y empezar a aprender de que hoy tenemos métodos de diagnóstico para estudiar esta cuestión de la expresión de los genes. Pero no solamente vemos el ADN, sino cómo se expresa el ADN. También en relación con esto hay una pregunta sobre la genética y la gestación por sustitución.
Elizabeth, te quería hacer un solo comentario cortito, ¿no? Sí. Digamos, un poco el planteo es, no estamos en la antigua tensión entre biología y cultura, sino que lo que estamos hablando es de honestidad, de vínculos reales, de la construcción de una familia, de la diversidad, del respeto, de la transparencia. Es decir, de ninguna manera hablar sobre la genética en relación al origen tiene que ver con una postura biologicista, ¿no? Es una simplificación aberrante para toda la experiencia de la Argentina, en la cual sí sabemos si el desconcierto genético está hartamente demostrado por los efectos de la dictadura militar y también por las sustituciones de identidad, es decir, las adopciones ilegales, que no son adopciones porque son sustitución de identidad, y por las adopciones hace muchos, muchos años, cuando no se le informaba a la persona. Así, por eso el sistema de adopción hoy en día, lo primero que te dice, vos a la persona que vas a adoptar, le vas a contar sobre su origen. Y no tiene que ver, de nuevo, con un reduccionismo, sino con la honestidad. Era cortito. Totalmente de acuerdo, creo, es lo que intenté decir cuando dije que estábamos de acuerdo, que sabía, intuía desde qué lugar lo ibas a decir, y bueno, es estar de acuerdo, porque es al menos la forma en el día a día estoy trabajando, y cuando me toca transmitirlo en una charla como esta, también lo digo, y voy a la cuestión de la epigenética en cuanto a qué pasa en ese útero. Y como decía Estela, es como el alivio que sienten quienes van a hacer un tratamiento con algo que no es propio, el decir, bueno, está la epigenética, algún aporte vas a hacer, es el camino, pero que la utilización que yo le doy a ese relato es justamente para llevarlos al lugar de contar la verdad, de ser honesto. Bueno, nos tocó esto, y soy autorreferencial, mis hijos son todos por tratamiento de fertilidad. No tuve que usar gametos donados, no tuve que usar útero por sustitución, fueron con los óvulos de mi pareja y con mi semen, pero mis hijos saben desde el primer día de qué manera nosotros conseguimos el embarazo para que ellos nacieran. Y creo que en ese lugar se disminuye la cantidad de preguntas, se disminuye un montón de situaciones de duda que son las que generan ese abismo y ese espacio del no creer lo que te contaron al principio. Hay un trabajo muy grande, número de pacientes hecho en Australia, de pacientes, de gestantes con óvulos donados, y qué influencia tuvo durante la gestación ese individuo sobre sus descendientes, sobre sus hijos. Y está certificado el cambio epigenético que han hecho en esos individuos las gestantes. O sea que hay trabajos científicos que certifican que el medio ambiente, ya el útero es. Entonces, si pensamos en ambiente por sustitución, seguramente esa gestante va a dejar su huella, pero como yo dije en mi exposición, la identidad es dinámica y todo lo que empieza a suceder desde el momento del nacimiento también nos va dando identidad. Y si podemos ser capaces de transmitirle a esos individuos que esa también es su identidad, creo que le alivianamos un poco todo el peso que significa o no conocer o no ser de la familia que lo está criando. Porque, bueno, finalmente la paternidad, la maternidad y todo lo que es relaciones parentales, desde mi punto de vista, es una construcción social y cultural, y si queremos artística también, porque me parece que está metido en nuestra vida, así que... Bueno, es una postura muy personal, pero creo que la ciencia me avala. Ramiro, ¿y qué tipo de huellas, te pregunto, son las que se puede, o sea, qué tipo de efectos se podría llegar a... Los efectos es evaluar en cuanto a cuestiones de salud y predisposición a cierto tipo de enfermedad. Hoy nosotros sabemos que una aspirina, que es algo que uno va a comprar al kiosco, o sea que lo venden en kiosco y lo venden ya en la presentación única, puede ser de 25, 50 miligramos, 100 miligramos, si lo tomamos todos los que estamos en este momento hablando y escuchándonos, va a tener un efecto totalmente diferente en cada uno de nosotros. Entonces lo que se evalúa es justamente eso, qué respuesta se dio a la predisposición que se tenía. Es muy difícil ser puntuales en qué, pero eso es lo que se evalúa desde el punto de vista epigenético. Hay muchas manifestaciones de patología, o sea, enfermedades que son epigenéticas, cambio que el medio ambiente le hizo a nuestros genes, ese grupo de multifactoriales. Para eso hay que tener varios genes, porque hay uno que es el que guía y los otros que van encendiéndolo o apagándolo, inhibiéndolo o estimulándolo. Entonces, el medio ambiente lo que hace es
estimular esos genes periféricos para que apaguen o enciendan al que tiene que generar. Eso es todo lo que se estudió. Y eso es lo que se sabe que va sucediendo, ¿no? No, puedo ser puntual un ejemplo más que el que di con la medicación, y pasa justamente con manifestaciones en relación a la alimentación, al peso al nacimiento, al tamaño, y todo eso es, son cuestiones que se evalúan. Perdón, ¿puedo hacer un comentario? Claro. Aprovechando que estás haciendo esta aclaración sobre la epigenética. Claro, pero epigenética también es un laboratorio. La epigenética también influye en los medios de cultivo y curiosamente hay como 20 o 30 tipos de medios de cultivo y las clínicas que funcionan muy bien no quieren decir absolutamente nada sobre el medio de cultivo que utilizan y me parece que ahí, bueno, pues hay una especie de compromiso ético, ¿no? El poderlo transmitir porque no empieza en el útero, realmente la reproducción asistida empieza en el minuto 1 que se sacan óvulos, en el minuto 1 que se saca el semen, en el minuto 2 que se capacita el semen, en el minuto 2 que se extrae no sé qué. O sea, quiero decir que hay ahí mucho medio alrededor y sobre todo yo creo que lo que no hay nada de sinceridad es en el hecho de comentarle a los pacientes que el medio de cultivo que se utiliza en esta clínica es este y se utiliza este por esto y por esto. Sí, es un poco apoyando lo que yo dije al principio, antes de responder la pregunta, que justamente hay tantas posturas como seres humanos que trabajan en reproducción, y que la mía justamente es contar todo. Lo que sí, si repasamos la historia, mi hija mayor también, me cuento un poco, tiene 18 años, este año terminó quinto año de esta manera moderna que tuvimos en esta época de pandemia, pero el año que viene está inscrita en medicina para hacer genética, porque es su idea, y se inscribió la semana pasada en antropología para estar. Yo creo que un poco es porque su abuela es antropóloga también, y otro porque, desde mi punto de vista, tenemos que mezclar, no quedarnos solamente en la biología, mezclar todo lo que somos. Y en lo particular, yo estoy de acuerdo con eso, pero repasando la historia de los centros de fertilidad, lo que han intentado los centros de fertilidad, y después se mezcla, y permanentemente estamos interpelando la ética, es tratar de mejorar las chances para que esas parejas que quieren tener un hijo lo puedan tener con la mayor certeza posible, con el mayor éxito posible, y bueno, los medios de cultivo que se utilizan tratan de mejorar la calidad. Pues todo lo que nos encontramos en el medio, yo creo que sí. Pero no tengo duda de que es así, la honestidad ante todo. Pero bueno, no nos los encontramos. Yo contaba esta anécdota de Gonzalo Carrillo, del Registro Civil, que nos pide hacer un lugar donde llegar. Bueno, una vez que empezamos a hablar con los otros centros de fertilidad de una ciudad de 1,5 millones de habitantes, nos encontramos con respuestas dispares. Por lo cual yo le dije, si eso no viene de orden del Estado, los centros no nos vamos a poner de acuerdo, porque hay muchas opiniones diferentes. Y nadie va a querer llegar a hacer esto de que el consentimiento llegue al lugar donde tiene que llegar, que es el Registro Civil, para que ese individuo sepa que fue gestado, sepa, tenga el derecho a saber de que fue gestado por gametos donados o por alguna otra técnica diferente. Pero sí estoy de acuerdo. Hay algunas preguntas que apuntan más a la cuestión de la identidad en un sentido más amplio, no solamente en el ámbito de las técnicas de reproducción. Por ejemplo, acá hay una persona que dice ¿qué pasa con las personas nacidas antes de 1975? El camino de la búsqueda es muy difícil, queda el family tree que es muy caro. En cuanto al Estado, falló con la sustitución de identidad y es casi imposible esta búsqueda, siendo tan importante la identidad para el psiquismo. Yo tengo entendido de que, para responderle a Lili, de eso sí, lo estaba leyendo justamente, de esos 3 millones de personas de las que hablamos, o que mencionamos en las diferentes exposiciones, que es el número que es un número, yo entiendo que más que aproximado, porque si hablábamos de 3 millones en 2012, a 2020 seguramente tengamos que angustiarnos con una cifra mayor, justamente hace referencia a todas las personas que no han nacido en el periodo de la dictadura militar. Es decir, que, y lamentablemente en muchos casos, como mencionaba Ramiro, en el acta lo que tenemos es, sí, yo de adopción ilegal no hablo, porque la adopción es un instituto legal, entonces hablo de supresión de identidad, que me parece que una cosa que puede ser supresión de identidad por terrorismo de Estado o no. La supresión de identidad ha sido una práctica lamentablemente muy normalizada, como dice Sole Gesteira,
que se ha puesto recién en cuestionamiento cuando, a partir de estas asociaciones de buscadores que tenemos en nuestro país, ¿no? Y que, bueno, que para hacer un poco el paralelo, a lo mejor conforme al panel que está Consuelo, también han habido muchas en España con lo del tema de los bebés robados, ¿no? Y no solamente en la época de Franco, sino después con la, después de la democracia, a partir de esta red ilegal de, también de mal llamadas adopciones. El problema es este, es que se fraguaba el acta de nacimiento, se inscribía como sí, el como sí, ¿no? Los hijos como sí. Entonces no hay una punta por donde comenzar a buscar. Tengo entendido que se está planteando, porque hace mucho tiempo que las asociaciones de buscadores plantean la apertura del Banco Nacional de Datos Genéticos, también más allá de los casos de apropiaciones. Creo que Ramiro Bocasi, que puedas aclarar algo que no sería útil, ¿no? ¿Cómo era que querés? Estaba esperando que hablaras, bueno. Sí, ahí dice antes del 75, pero después del 82 también, porque sigue sucediendo. No tanto acá, bueno, no tanto acá en Rosario, digo, no tanto acá en la provincia de Santa Fe, porque eso depende mucho de cada provincia con los certificados de nacimiento que van teniendo. Exactamente, y por eso mi charla puse esta cuestión del ADN y el registro en documentación, porque la documentación, una vez que fue fraguada, y si no contamos con alguien que cuente la verdad, es muy difícil de volver atrás. Y lamentablemente, como decía Mariana recién y como yo expuse, la diferencia entre el Banco Nacional de Datos Genéticos y estos estudios ancestrales es técnica, entonces es muy difícil que comparar, porque la comparación que hace el Banco Nacional, y que es algo que tampoco queda muy claro cuando lo mencionan, es como si hiciéramos el persona a persona, entonces el costo está más caro que hacer el estudio, como menciona Lili, de Family Tree, y hay otros laboratorios. Hoy en Argentina ingresó Mayeritas también, no queda nada más que Family Tree. Son dos laboratorios a nivel internacional que están aceptando las muestras desde Argentina porque han mejorado su base de datos y cuentan con la base de datos como para informarnos mejor. Pero lamentablemente el ADN, ese que es inviolable, hoy lo tenemos en ese punto. Lo que se está trabajando es universalizar el banco, pero creo que, y estoy involucrado en varios grupos, el tema es ir paso a paso, una vez que se universalice, darnos cuenta de que no sirve para todos y ahí proponer hacer un banco de datos actual con la tecnología que estamos preparados para hacerlo. En lo personal, tuve intercambio con gente que maneja los bancos estos ancestrales y a ellos no les interesa venir a Argentina porque la base de datos está toda centralizada en Israel, por lo cual ya a nivel digital. ¿De dónde se toma la muestra y cómo se genera la información? Lo que tenemos que tener es cuidado de que nosotros conservar nuestros datos. Esa es una discusión también ética que hay que dar, pero que si nos frenamos ahí, le limitamos los conocimientos a mucha gente que podría estar resolviendo su historia. Así que lamentablemente, Lili, todavía son esos estudios los que te permitirían. De cualquier manera, sí que, no sé si vos tenés conocimiento, pero creo que se está armando una comisión para en el ámbito de la CONADI para este tipo de casos, es decir, los casos que una comisión específica para estudiar y para trabajar este tipo de casos. Hay varios actores políticos están intentando generar esta comisión. La Comisión contra la Violencia contra los Individuos está tratando de ver si estudia bien esta situación de la sustitución de identidad y lo toma como para ellos. Hay otro grupo ahora que está ahí involucrándose, tienen que aprender mucho antes de terminar de hacerlo. Pero bueno, es así, y yo le decía a Lili ahora, esas empresas hacen ofertas de vez en cuando, hay que estar alerta a ver si la plata alcanza en un momento para hacerlo. Son más baratos que hacer un estudio directo entre dos individuos. Y bueno, lamentablemente hoy sigue siendo la herramienta que la genética tiene disponible como para colaborar. De cualquier manera, hay algo que uno, o sea, sin ánimo de desmerecer la genética, que justamente es el motivo que nos convoca a todos hoy acá, ¿no? Hay que aclarar también, Lili, que por lo menos esto me comentaban a mí una persona que trabaja en la CONADI, que toman estos casos, cuando se plantean estos casos de personas nacidas antes del 75, generalizo para atrás, digamos, con la esperanza de que en lo sucesivo esto no siga sucediendo,
y que muchos encuentros se logran más allá, no por los estudios genéticos, sino por el cruce de información. Entonces, que es importante que se presenten, que presenten los casos, que presenten si es que se tiene, aunque sea poca información la que se tiene, porque, por ejemplo, ahora en pandemia habrán escuchado que se había localizado a una partera, ¿no? Justamente que era que a partir del cruce de información de muchas personas que lo único que tenían era el nombre de la partera, se fueron acercando un poco más a obtener más información con relación a sus orígenes. Por supuesto que no es la tranquilidad que uno le puede dar un estudio que te compruebe la filiación directa, por supuesto. Y apoyando eso es lo que yo digo, que esto es una herramienta más entre todas las otras herramientas. Y son tantos, como decimos, 3 millones, o pueden ser más, o pueden ser menos, porque son valores estimados y no de estadísticas ciertas. Todos tienen que ser tomados una herramienta y no dejar ninguna, porque cada caso se puede resolver de manera diferente. Empezar por la investigación, buscar la documentación, acercarse a los diferentes grupos que están en la misma situación, porque tiene una experiencia que no va a ser nadie mejor que los que no lo vivimos, y tener en cuenta que existen otras herramientas como es la genética, pero que cada una sea tomada con el valor que tiene realmente, porque si no se generan expectativas que terminan siendo muy frustrantes cuando no resuelven los problemas. Entonces, a cada cosa hay que darle el lugar que realmente se merece. Bueno, estamos ya un poco pasados en el horario. La verdad que estuvo muy interesante la charla, me parece que se puso de relieve la cuestión de lo interdisciplinario, sobre todo, ¿no? Las distintas miradas y perspectivas sobre el tema. Les agradezco a los expositores y a las personas que participaron. Y bueno, vamos cerrando. No sé si quieren decir algo más antes de finalizar o ya cortamos. Yo te quería decir una sola palabra muy chiquitita, que bueno, los casos es diferenciar, por eso yo decía que la ley para mí está clara, ¿no? Las técnicas de reproducción humana asistida con aporte de gameta de terceros está encuadrada dentro de un contexto, no es perfecto, pero está dentro de la legalidad, ¿sí? Los otros casos son ilícitos, ¿sí? Entonces yo desde la psicología digo, bueno, ¿cómo algo que es legal, que está permitido, que promueve la diversidad familiar, como a veces o la falta de información o la falta de apoyo o la falta de la presencia justamente de psicólogos y psicólogas que orientemos y apoyemos a estas familias hacen que se construyan los vínculos de una manera disfuncional partiendo de una mentira, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos de nuevo. Y si quieren, nos hacemos un aplauso virtual y terminamos ya con esta actividad. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos, Elizabeth. Gracias por hacerlo. Gracias a todos. Buenos días y buenas tardes. Adiós. Chao. Adiós. Luego.